Apenas alcanza los 1000 gramos, pero domina el cielo. Alza vuelo, se mantiene firme y aterriza como la nave más sofisticada. El martes tuvo una difícil misión. Captó el voraz incendio de la avenida Nicolás Arriola. Su operador es un ingeniero informático que de niño quería volar. En Estados Unidos se capacitó para ser el piloto de su dron. El equipo viene estándar y a partir de eso yo le he hecho varias modificaciones, como el brazo electrónico que se llama gimbal, que permite que la cámara no tenga vibración cuando grabo. Tengo transmisores y poder tener una real idea de qué es lo que estoy grabando. Es una cámara chica, graba en Full HD, toma video y también fotos en simultáneo. Realmente es impresionante cómo el equipo tiene una gran estabilidad. Sus imágenes son de gran utilidad y pueden haber servido, así como en el incendio, como también para captar otras situaciones. Jaime Donaire considera que puede ser útil en seguridad ciudadana o para verificar el terreno en un sismo o terremoto. Mientras nos mostraba el equipo, este captó una marcha por la avenida Salaberry. Heredó su vocación por las comunicaciones de su padre periodista. Es un buen hijo que ha desarrollado sorprendentemente cosas en este campo que yo no imaginé cuando comencé a trabajar. Jaime se ha convertido en un empresario y ya adquirió un segundo equipo que, para tener idea, solo el control remoto cuesta como comprarse un automóvil full equipo.